Hola a todos. Hoy vamos a hablar de Nutri-Score o semáforo nutricional, que es un sistema de etiquetado que pretende simplificar la lectura de las etiquetas de los alimentos para ayudar a comprar productos más saludables. Lo vemos a continuación. El Nutri-Score es un sistema de etiquetado nutricional de los alimentos procesados y envasados, que pretende que los consumidores puedan valorar de un vistazo si un alimento es más o menos saludable. Este sistema emplea una clasificación de letras y colores, donde cada letra se asocia a un color. De este modo, la letra A, con color verde oscuro, corresponde con un alimento de mejor calidad nutricional, mientras que la letra E, de color naranja, oscuro o rojo, correspondería con un alimento de peor calidad nutricional. Nutri-Score no sustituye al modelo de etiquetado vigente, sino que pretende complementar la información de la etiqueta, que hasta el momento se realiza de forma voluntaria en países como España, Francia, Alemania, Bélgica y Suiza. Esta clasificación se basa en puntuar a los alimentos en función de su composición nutricional, de tal manera que la valoración se realiza mediante un algoritmo matemático, que valora desde el punto de vista nutricional a los elementos considerados desfavorables, como son calorías, azúcares simples, ácidos grasos saturados y la sal, mientras que considera como elementos favorables a las proteínas, fibras y porcentaje de frutas, verduras, leguminosas, frutos secos, aceite de oliva, colza y nuez. Este nuevo logotipo, que se incluye en el frontal de la etiqueta, pretende poner nota a los alimentos envasados. Yogures, galletas, zumos y sardinas en lata comienzan a lucir este nuevo sistema de etiquetado, por lo que una de las principales ventajas es que muchos de los alimentos ultraprocesados, que son muy energéticos y que contienen grasas, azúcares y sal, van a tener puntuaciones del tipo D y E, que al consumidor le será fácil de identificar. A grosso modo, el resultado es que los alimentos que contengan frutas, verduras y los alimentos basados en cereales, pescado, carne, huevos o productos lácteos están en las primeras clases de la puntuación, mientras que los snacks, néctares de fruta, algunos aceites, bebidas refrescantes, dulces y salados se sitúan en las últimas. Este sistema te servirá para comparar alimentos dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, si vas a comprar un salmorejo, algunos productos pueden tener una mejor categoría que otros, según los ingredientes y su composición nutricional. De tal manera que, según la marca, algunos podrían recibir una A por contener ingredientes naturales, tomate, pimiento, aceite, pan o cebolla, y tener pocas grasas, poca cantidad de azúcar y sal, y tener fibras y proteínas. Otras marcas pueden tener la B por tener menos cantidad de ingredientes naturales y tener mayor cantidad de grasas, azúcares y sal. Si nos fijamos en los zumos, dentro de la misma marca comercial encontramos tres tipos con distintas categorías. Una con la C, que contiene menos azúcares y calorías, otra con la D, con más azúcares y calorías, y otro con la E, que es una mezcla de agua con azúcares y edulcorantes. Esto te permite seleccionar los productos más saludables. Por lo tanto, este sistema se incluirá en los alimentos envasados y procesados, quedando obviamente exentos de este etiquetado los alimentos frescos como las carnes, pescados, frutas, verduras y legumbres frescas, y teóricamente los alimentos envasados que solo tienen un ingrediente en su composición, como es el aceite de oliva virgen, el vinagre o la miel. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.